Matías Orieta enganchó el centro, lo busca Tevez, Manara, Mancilla. Mancilla se quedó con la pelota, el arquero por salto. Tiene que recorrer un largo kilometraje para menos, producto del resultado y de la primera etapa, Fabio. We'll be right back.
Lo busca Manara, arriba el colombiano Mancilla, chocó con su compañero Mancilla. Mancilla se quedó con la pelota, ahora Manara que discute. Manara se quejó de un golpe, creo que fue de Bonomi y reaccionó. Oviedo, el colombiano Luis Mancilla. Olivera al medio, Tevez no llega. La tocó Mancilla, sí señor, la tocó el arquero Mancilla. Hay tiro de esquina para el Sanzai. Un córner en el conjunto del Sanzai. ¡Batavio! Señores, tuvo el descuento el Sanzai. Gran atajada de Mancilla. Ya empieza el arquero del equipo de Salto y esto ratifica los conceptos. Está bien Sanzai. Casi 8 minutos. Y dentro lo busca Tevez. No pudo Tevez. Manara, la mete al medio. Mancilla se quedó con la pelota. Fue débil. Pero ahora patina la pelota, se quedó con el balón el arquero visitante. Evidentemente a Manara tener mayor licencia, no salir al choque con los centrales Basualdo y Bonomi le da mayor libertad, la lucidez de Orieta. Matías Orieta enganchó el centro, lo busca Tevez, Manara, Mancilla se quedó con la pelota el arquero por Salto. Tiene que recorrer un largo kilometraje para menos, producto del resultado y de la primera etapa, Fabio. Pelotazo en profundidad, este es Manara, buen enganche, saca el centro, cabezazo de Pablo Tevez y Luis Mancilla, que con un muy buen jugador y de rendimiento para Sport y esta atajada fenomenal del arquero Luis Mancilla, que gracias a su estatura logró cachetear esta pelota y evitar el empate. Está ahí arriba, dejó corto, disparo, rechaza al arquero, o sea, contuvo, se le escapó, volvió a retener cuando había dos hombres del sindicato al acecho. Bien Mancilla. Sigue la presión del Sanzai. Pelota que queda bollando en el área. Disparo al arco, de Manara cachetea el arquero a Pablo Tevez. Y el negro nuevamente se queda con la pelota en dos tiempos, pero seguro. Ahí está, pelota envenenada, baja, en Sport, acalambrado, lesionado. Media vuelta de Franchi Pane, ¿y a dónde estaba?
ahí donde debía estar Luis Mancilla. Vean, justito. Una vez que atrapa la pelota, hace un poquito de tiempo tirándose al piso. Aquí la peinaba delantero del Satsai, creo que era el grandote Facundo Durán. Ahí está, pelota envenenada, baja, en Sport, acalambrado, lesionado. Media vuelta de Frangipane, ¿y a dónde estaba? Ahí, donde debía estar Luis Mancilla.